Ya, pero no encuentro, ahorita me voy a llamar que no encuentro, entonces que mejor va a ver. Hola, hola chicos, regresamos a nuestra última clase del día de hoy. Ok, vamos a esperar aquí que mis compañeros ya están llegando. Muy bien. Ya vine, Miss. Ok, mi amor lindo. Valery, recuerda que ya no puedes estar comiendo. Terminó la hora de receso, Valery. Terminó tu hora de receso. Ok, vamos a... Muy bien, Amandita, muy bien, Amandita. Ahora, ¿ya les pusiste las vocales, Amandita? ¿Ya les escribiste las vocales? ¿Sí? Sí. Ok, mi amor lindo. Muy bien, vamos a iniciar, chicos. Vamos a iniciar hoy con nuestra clase, pero vamos a iniciar esta clase arriba. Vamos todos paraditos porque nos vamos a despejar. Arriba vamos a jugar, Simón dice, para despejarnos porque ya estamos en nuestra última clase. ¡Wow! ¡Qué rápido! Simón dice que todos los niños en este momento se tapen los ojos. Simón dice que todos los niños guapas y guapas se toquen la cabeza. Simón dice que todos los niños se toquen el cuello. Simón dice que todos los niños, escuchen muy bien, vamos a hacer un repaso del paso de los temas que hemos visto, a ver si se les quedó. Simón dice que levanten las extremidades superiores. Extremidades superiores, vamos a ver, ¿cuáles son las superiores? La misma lo va a hacer ahorita, muy bien Fátima, muy bien Luisito. Superiores chicos, extremidades superiores, muy bien, estas son las superiores. Simón dice que den dos saltos. Simón dice que den tres vueltas. Una, dos, vueltas completas. Yo no puedo dar vueltas porque no me dejan los audífonos, pero ustedes sí pueden dar las vueltas completas. Y tres. Muy bien. Simón dice que se toquen las rodillas. Que se toquen las rodillas una vez, dos veces, tocándose las rodillas, al mismo tiempo, uno, dos. Simón dice que en este momento muevan la cintura, todos moviendo la cintura, Simón dice que muevan la cintura. Simón dice, en este momento, que todos hagan una cara chistosa, quiero ver una cara chistosa. ¿Una cara chistosa? ¿Una cara chistosa? ¿Quiero ver una cara chistosa? Muy bien. Simón dice que me haga una cara enojada. Enojada. Matías, enojado. Muy bien. Simón dice que haga una cara feliz. Feliz. Muy bien, Simón dice que haga una cara de asustado. Simón dice que haga una cara de asombrado.
cena que teníamos que ver el periodo pasado. Hola, se nos pasó el tiempo. Muy bien, ya vimos los números de 1 a 5, ¿verdad? Esos son los que hemos trabajado en el libro. Hoy vamos a seguir viendo los demás. ¿Se recuerdan el día que hicimos la manita? ¿Sí se recuerdan el día que trabajamos su manita? ¿Sí? Y los enumeramos. Enumeramos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Ok, en este momento vamos a sacar una hoja de papel arcoíris y vamos a hacer nuestra otra manita, porque vamos a necesitar dos manitas, ¿sí? En mi hoja, agarro mi hoja de papel arcoíris, vamos a ver, voy a sacar una aquí yo. ¿Y qué hago? En mi hoja voy a plasmar mi manita de nuevo, la marco con lápiz y luego la voy a recortar, ¿sí? Tiene que ser la otra manita de la que marcaron. Si marcaron la derecha, ahorita van a marcar la izquierda. Si marcaron la izquierda, van a cortar ahora la derecha, ¿sí? La marcamos y recortamos porque necesitamos otra manita para poder contar nuestros 10 deditos. Ahorita les voy a enseñar cómo quedó mi mano. Quedó ajustadita de papel porque no tenía una hoja completa, pero les voy a enseñar cómo quedó mi manita. Aquí está mi manita. Miren, yo ya corté mi manita. Primero la marcamos y luego la cortamos. Ya está mi manita. Ya está mi manita cortada. Todo marcando y cortando su manita. Hola, Miss, ¿qué están haciendo? Mi amor, estamos trabajando nuestra manita. ¿Te acuerdas que ya habíamos trabajado una? Ahora vamos a trabajar la otra manita. Yo regresé yo. Muy bien, ya están, ya la mayoría, muy bien. Ya mi mamá ya podía mandar las tareas. Muy bien, qué bueno, mi amor. En un ratito yo reviso las tareas. Ok, muy bien, me alegra mucho que ya pudieron. Y así vamos a revisar todos los días para que estén mandando tus tareas. Muy bien. Miss, ¿tengo que mandar la tarea de mi mano? No, de esto no, mi amor, de esto no, de la mano no. Más adelante les voy a decir yo de qué. ¿Sí? Ok, aquí tengo mi otra mano. Voy a marcar mi mano y la voy a recortar. Okay. Muy bien, vamos recortando nuestra manita. Vamos recortando nuestra manita para tener ya nuestra manita preparada, lista y preparada. Ok. Muy bien, ya tengo mi manita y luego de tener mi manita, les voy a compartir pantalla. Tengo los números de 6, 7, 8, 9 y 10, que son los números
que vamos a reforzar el día de hoy. Después de tener mi manita, así como lo hice con la mano anterior, que lo numeré de 1 a 5, voy a seguir 6, 7, 8, 9 y 10. Le voy a poner un número a cada dedito. Seis, siete, ocho, nueve y diez. Y le pongo seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Ok? Aquí ya vamos a ver que los números dígitos ya se van a comenzar a mezclar. Desde el diez en adelante, ya los números dígitos comienzan a mezclarse, a formar un número nuevo. ¡Ya, mire! Ok, vamos a ver, muy bien, ya está la manita. ¿Ya le pusiste los números? ¿6, 7, 8, 9, 10? Sí, mis. Ok, vamos a esperar entonces que los demás tengan sus manitas. ¡Mis, muy bien, Valeria! ¿No lo puede mostrar? ¿Sí? Sí, 6, 7, 8, 9 y 10. Sí. Ok, muy bien. Mira. Sí. Sí. Sí, Sheila. ¿Cuáles tareas hay que mandar? Ok, mi amor. Tienes que mandar la tarea de las 8, que es la letra en carta, la hoja que trabajamos en letra de carta, solo la de la plana. Luego tienes que mandar la página 54 del libro de destrezas, de comunicación, perdón, que fue el repaso de vocales. Y el tren de vocales también. Esas tres. Gracias. Ok, mi amor. Sí. Y Rodrigo. Me recuerda que hicimos el tambor, mire. Ay, sí, ahí tienes tu tambor, muy bien. Ok, vamos a ver, voy a responder un mensaje, permítame, chico. Mi, ya terminé. Bien, qué bonito. Ahí está, voy, chicos. Voy a contar. Ok, muy bien. ¿Ya están listos? Ahora sí, vamos a hacer la actividad con las manitas. ¿Tienen la mano que trabajamos la semana pasada? ¿Sí tienen su manita de la semana pasada? Muy bien, aquí tengo yo que la mía es una celeste y la otra azul. Ok, miren, tengo dos manitas. Estas dos manitas en total tengo 10 deditos. Solo vamos a esperar que... Me falta Bianca, que termine, y vamos a ver quién más. Bueno, a Luisito, Amandita, Matías. ¡Mami! Muy bien, Dani ya la tiene. Mil disculpas, con una preguntita. Uh-huh. Esto de Progrentis, fíjese que yo lo trabajé la semana pasada con la nena, pero yo no sé si lo trabajamos porque creo que solo fueron como 15 minutos, porque se trabó y ya no me dejó seguir continuando. Yo no sé si le salió que sí trabajamos. Sí, fíjate que usted, media vez usted ingresa a Progrentis y realiza un ejercicio, le va marcando el tanto por ciento, bueno, con los chiquitos. Sí, ya terminé. Pero va realizando actividades, entonces ahí marca que usted ya ingresó. El tiempo para trabajar es 30 minutos, o yo, media hora es lo más que pueden trabajar para que respondan bien, ¿verdad? Porque es divertido, porque son juegos, pero mucho tiempo también a veces los cansa. Entonces, ¡Yamis! Un ratito sí va a aparecer usted que sí está trabajando.
Está bien, gracias. Ahora otra pregunta. ¿Esto lo tengo que trabajar en el horario que es, sería de 12 a 12 y media o lo puedo trabajar en todo el transcurso del día? Fíjense que lo recomendable es, y por eso se les dejó el periodo de prolentes, que ustedes lo puedan trabajar en el horario que tienen estipulado, que sería de 12 a 12 y media, que es lo más en media hora. Ahora, si a usted se le dificulta por una razón, porque tenga que salir o porque no se pueda conectar, usted lo puede trabajar en la tarde, ¿verdad? En el horario que la nena pues, esté dispuesta, puede trabajarlo también. Lo importante es que trabaje todos los días su media hora, ¿verdad? No todos los días, sino que cuando él pueda, pueda su media hora para que vaya avanzando, ¿verdad? Está bien. ¿Esto es solo una vez por semana o yo lo puedo trabajar con ella otros días? Fíjese que una vez por semana es el tiempo que se le da a usted en dentro del horario, ¿verdad? Ahora, si usted, si la nena puede trabajar durante la semana, lo puede hacer, ¿verdad? Porque los ejercicios van uno tras otro, ¿verdad? Está bien, gracias, Liz. Bueno, está bien. Ok, ya tenemos nuestras dos manitas. Sí, ya terminé. Vale, ahora pongamos nuestras dos manitas. Ya enumeramos desde el 6 al 10 en la última mano, ¿ya está? Ok, vean qué vamos a hacer. Yo voy a indicar un número, por ejemplo, si yo digo 5, usted va a buscar el dedo 5 y lo va a bajar. Si yo digo dedo 8, busco el 8 y lo bajo, ¿sí? Vale. ¿Listos y preparados? ¿Listos y preparados? En este momento vamos a bajar el dedito número 9. Número 9, ¿dónde estará el dedito 9? Y lo dobla. Todos doblando el 9. Muy bien, doblemos el 9. Excelente, muy bien. Muy bien, ya doblamos el 9. Vamos a ver que todos hayan doblado el 9. Me perdí un alumno por aquí que no lo encuentro. Ahí está. Muy bien, subamos el 9. Ahora vamos a doblar el número 8. 8. ¿Dónde está el dedo 8? 8. 8. Doblo el 8. Muy bien. Dejemos doblado el 8. Ahora doblemos el 4. 4. 4. Muy bien. El 4. Excelente. Ahora doblemos el 10. El 10, doblemos el 10. El 10, muy bien. Doblemos el 1, el 1. Muy bien. Doblemos el 7, el 7. Muy bien. Doblemos el 9 de nuevo, 9, doblemos el 9. Doblemos el 2. Doblemos el 5. Doblemos el 3 y doblamos el 6. ¿Y qué número está representando mis manos y todos mis dedos están aquí? ¿Qué número represento ahí si ya no tengo dedos levantados? ¡Cero! 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 Y acá, baja el 3 también. Ok, baja el 3 también, baja el 3. Y si hacemos así, va a quedar cero. Si yo tengo mis manitas así, cero, ¿verdad? Ok, chicos, entonces dejemos nuestras manitas. Desdoblemos, las vamos a dejar ahí porque nos pueden servir para otra actividad. Dejémoslas ahí. Ahora bien, vamos. ¿Tienen paletas ahí cerca? ¿Tienen paletas? ¿10 paletas? ¿10 paletas? Si no tienen 10 paletas, pueden utilizar 10 crayones. 10 crayones o 10 paletas. Si no tienen paletas, crayones, sí. No se preocupen. Pueden repetirlo. Sí, mi amor, vamos a sacar 10 paletas. Si no tienes paletas, 10 crayones.
¿Sí? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer con estas 10 paletas? Vamos a contarlas, pero todos juntos. Para contar mis paletas, voy a abrir mi micrófono. Si no tengo paletas, voy a usar crayones o otros objetos que yo pueda contar. ¿Listos y preparados? Prendemos micrófono en este momento. Prende el micrófono y solo va a estar permitido contar. Pueden, si no tienen paletas, pueden utilizar crayones o otros objetos para contar. Está bien, pueden usar. Iniciamos. Iniciamos todos juntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,
voy a repasar la línea punteada que está acá. Estas líneas punteadas las repaso. 6, 7, 8, 9, 10. Y de último hago el trazo solo ocupando los cuadros en blanco. ¿Sí? Un cuadro. Cada número de nada, mi amor. ¿Sí? Ok. Estamos trabajando números de 6 a 10. Vamos trabajando, chicos, bien bonito. Vamos, chicos. Bien hecho ese trazo. Después me lo van a enseñar a ver cómo hicieron esa plana. Y con eso vamos a terminar nuestra clase del día de hoy. Miss, ¿puedo ir al baño? Sí, mi amor, puedes ir al baño ahora. Recuerden, chicos, sacarle punta al lápiz. Veo lápices que están con punta muy pequeña, que están con punta chatilla. Recuerden que es muy importante tener el lápiz listo con punta fina para que el trazo salga bonito. Vamos, Jordan, trabaje, Jordan. Vamos, Jordan, trabaja, mi amor. Estás trabajando, Jordan. Muy bien, Nicole. Miss, ¿qué otra tenemos que hacer en la otra página? No, mi amor, ahorita solo esta página de este trazo. Solo esta página vamos a trabajar de este trazo. Miss, solo la 54. Sí, mi amor, solo la 54. Chicos, de esta página no me van a, de esta tarea que pongamos ahorita, no me van a enviar evidencia porque esa la voy a revisar de una vez ahorita, uno por uno, y no me mandan evidencia de esta página. Sí, ya terminé. ¿Ya? Ok, enséñame, Bianca. Ahorita te voy a buscar, Bianquita, ahí está. Miss, ¿qué tarea hay que subir? Mi amor, esta no la vayas a subir. Muy bien, Bianca, revisado. De las de hoy, solo las de la E y letra de carta, el tren de vocales,
Y la página que trabajamos en comunicación de repaso de vocales, si no está mal, creo que es la 54. Permítanme, vamos a revisar. Sí, la 54 de comunicación, la letra de encanta E y el tren de vocales, solo eso. De destrezas no hay evidencias. Muy bien. Nicole, pues, levántame tu libro, te voy a revisar de una vez, Nicole. Muy bien, Nicole, muy bien, ya puedes, recuerda ponerle fecha a la hoja que trabajaste, Nicole, hoy es 10/2/2021. Y ya terminé. Mis, me faltan dos líneas más. Muy bien. Angelito, ¿ya terminaste, Angelito? Enséñame tu libro. Bien, Angelito. Recuerda, Angelito, que los números son un poco más pequeños. No se deben de salir del cuadrito, ¿viste? Y te falta una línea en el último cuadrito. Revisa lo que te falta una línea. Una línea te falta, la línea blanca. Trata de hacerlo que no se salga del cuadrito, Angelito. Sí, un poco más pequeños los números. Valery, ¿también ya terminó, Valery? Muy bien, Valery, muy bien revisado, Valery. Ahora le pones la fecha, Valery, le pones la fecha. Ya, mis. Muy bien. Muy bien, Rodrigo, muy bien revisado, Rodrigo. Ahora pones la fecha, Rodrigo, en la parte de abajo. Vamos con Isabela. Ya, mis. Ahorita voy, mi amor lindo. Muy bien, Isabela, muy bien. Ahora hay que ponerle la fecha a Isabela. Revisado. Ahora voy con Darling. Voy a buscar a Darling. Ahorita voy. Solo reviso a Darling, Fátima, y luego voy contigo, ¿viste? Solo sí, voy. Ya le puse la fecha. Ok, muy bien. Vamos a ver, Darling. Muy bien, Darling, muy bien. Ahora pone la fecha, Darling. Voy con Fátima. Muy bien, Fátima, muy bien, ya está la fecha. Muy bien. Hoy sí ya, muy bien. Vamos a ver quién más ya me está levantando. Matías. Muy bien, Matías. Solo te falta el cero, si no estoy mal, de la última, de las últimas. No, yo vi mal. Sí, ¿verdad? Ajá. Angelito, ya está Angelito, ya está con la fecha. Muy bien, vamos a ver. Ahora sí, Matías, muy bien, ahora sí, pone la fecha, Matías. Ahora sí, pone la fecha. Vamos a ver ahora. Ya va a terminar la clase. Ya, mi amor lindo, ya estamos a minutos de terminar. Muy bien, Aro. Muy bien, Aro, está bien. Revisado. Mis, ¿qué tengo que hacer con los números? ¿Con los números? ¿Qué números, mi amor lindo? Muy. Ahorita voy, Rodrigo. ¿Te pidió cortas del 6 al 10? Ay, sí, sí, perdón. Esta actividad la vamos a dejar pendiente, Rodrigo. Esos números los dejas en un espacio que tengamos mañana, hacemos esta actividad. ¿Sí? Porque ya hoy no nos va a dar tiempo. Muy bien, Sheila. Muy bien, Sheila, revisado. Voy con Ashley. Ashley, muy bien, Ashley, revisado. Ashley, pone la fecha. Ella le puso la fecha. Muy bien, Amandita, revisado. Pone la fecha, Amandita. Ok, muy bien, chicos, los felicito porque trabajaron muy, muy bien. Ya pueden cerrar el libro a los que ya les califiqué. ¿Qué? Ya lo va a subir la foto. Fíjate que yo ya la mandé, ya la dirección ya tiene la foto.
yo me imagino que hoy en el transcurso del día la van a subir, porque ya, ya la foto ya está armada, ya la pasamos. ¿Sí? A ver quién gana, mis. ¿Quién gana? A ver qué, quién gana. Ok, chicos, entonces, ¿ya pueden aguardar su libro? Muy bien, vamos a ver, Luisito. Muy bien, Luisito, solo ponen la fecha. Muy bien. Aguardan su libro, dejan ordenado, por favor, su lugar de una vez, cierran el estuche, ordenen su libro, revisen que no quede basura en el lugar de trabajo. Si hicieron alguna basura, la recogen y la echan al bote de basura o en la bolsa. Cerramos todo, que la mesa se quede desocupada para nuestro día de mañana para hacer nuestras clases. Si alguien no terminó el trazo de la letra en carta, lo puede terminar. Sí, ya no van a haber clases. No, mi amor, esta es nuestra última clase porque ahorita a las 12 tú puedes trabajar progrentis. ¿Sí? Tú puedes trabajar progrentis en el periodo de las 12. ¿Sí? Sí, tenemos que trabajar progrentis. ¿Ahorita? Sí, mi amor, a las 12 tú ingresas con el, como tú, ya te mandaron el usuario de tu contraseña, puedes ya ingresar a trabajar progrentis. La verdad, es que no sé, porque no he visto. ¿No has abierto tu usuario de progrentis? No sé. Ah, bueno, entonces había que preguntarle a tu mami porque le mandaron el usuario y la contraseña en mensaje, en celular. ¿Oíste? Ok, sí. Jocelyn, ¿tienes alguna duda? Jocelyn, ¿me quieres decir algo? Sí. ¿Sí, Rodrigo? Nicole tiene la mano levantada. Sí, mi amor lindo, ahorita vamos a ver. Muy bien, Enrique, muy bien. Recuerda ponerle fecha a la página. Vamos a ver, Jocelyn me va a enseñar su página. Dice. Sí, no, que no le foto a esta página. No, de esta no, mi amor, de esta no. Gracias. De nada, amiga. Sí, puede poner el monstruo de la laguna. Ok, vamos a terminar con el monstruo de la laguna en un minuto. En un minuto les pongo el monstruo de la laguna. Ok, chicos, entonces... ¿Ya limpiaron su lugar de trabajo? ¿Ya está limpio? ¿Seguros? ¿Seguros, segurísimos? Muy bien. Entonces, chicos, los espero el día de mañana. Les vamos a terminar con la canción. Vamos a ver cuál. Me piden el monstruo de la laguna. Vamos a terminar con una diferente porque todos los días me dicen el monstruo de la laguna, la papayera, y algunos quieren una y la de los otros. Entonces se van a enojar. ¿Qué hago yo? Imagínense. El chuchuá. ¿Terminamos con la de chuchuá? La taza, la papaya. Va, dos canciones. Comenzamos chuchuá y luego la taza, ¿sí? Una parte de cada canción. Vamos, pues. Todo de pie, metan su sillita porque ya terminamos las clases del día de hoy. Solo vamos a bailar una parte, no toda, solo una parte. ¡Mire, mi hermanito! ¡Qué bonito! ¡Vamos, chicos! ¡Claro, claro, chicos! ¡Eso entendido! ¡Un, dos, tres! ¡Chuchuá, chuchuá, chuchuá, guá, guá! ¡Chuchuá, chuchuá, chuchuá, guá, guá! Chuchuá, 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 guá, guá, chuchuá, 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 guá, guá. Compañía, compañía, ¿has entendido? Puño cerrado, dedos arriba, chuchuá. Vamos con la otra que ya se va a calar. Ya casi termina, chicos. Terminamos con esta canción y os veo el día de mañana, ¿ok?